Jose Luis Zumetak eta bere lanak presentzia handia izan dute euskal kulturan eta baita beraz San Telmo Museoan. Modu batera edo bestera, behin eta berriro bat egin dugu berarekin artearen eta sorkuntzaren bidean. Zumetaren lanak baditugu museoaren bilduman, kartelak, estampak, eskulturak eta margoak. Euskal artearen aretoan pieza ederra dugu ikusgai, eta euskal kulturaren bilakaera azaltzean, ez doka mairu mugimenduaz, ikimiliklik ekimenaz edo euskararen sustapena zari bagara ere, topatuko ditugu Jose Luis Zumeta eta bere lanak. Hainbat erakusketa egin zituen San Telmon 80ko eta 80ko hamarkadetan, eta azken urteetan ere, han zegoen 2016an egindako gaur konstelazioak erakusketan besteak beste. Gaur-gaurkoz, Antxon Elizegiren atzera begirako poetika argazki erakusketan ere presente dago, Elizegik bere estudioan egindako erretratu batekin, eta 1975eko Urrats Berriak izeneko proiektuaren ikusentzunezko batekin. Hain zuzen ere, artistaren lagun eta erakusketa honen komisarioa izan den Mari Jose Arantzastiri eskatu dizkiogu Zumetari buruzko hitz batzuk. Zumeta, tras su participación como miembro activo del grupo Gaur, emprendió una larga trayectoria, siempre autodidacta, con un espíritu de gran libertad creativa, alternando la abstracción y la figuración, al igual que lo hizo su gran amigo Rafa Valerdi, convirtiéndose también en uno de los grandes creadores vascos emblemáticos de la posguerra. Su pintura colorista y vital, la magia del color zumetiano, que transita por toda su obra artística, es multidisciplinar, porque no hay que olvidar que Zumeta es pintor, es ilustrador, es escultor, es muralista y también un gran realizador de atractivas serigrafías junto con su hija Usoa. Este artista vasco, ya universal, estará siempre con nosotros en nuestro imaginario colectivo, como lo están las obras de Zumeta que alberga el Museo de San Telmo, como es el importante mural geométrico de la década de los 70, dentro de esa serie de los murales geométricos, así como varias pinturas informalistas de 1972, así como carteles y grabados diversos, y también una obra importante, una de las que conformaron la exposición en San Telmo de 1985, la famosa exposición de Papiroak, que fue todo un hito en su trayectoria, siendo una de las etapas más gozosas y más fructíferas de toda su trayectoria, en la que el artista, Zumeta, se ve perfectamente el mundo de la fantasía, su imaginario de ricos y explosivos colores, todo un universo plástico zumetiano, en una exposición inolvidable para todos los que la vieron entonces, y en la que Zumeta se convirtió en un verdadero mago del color y en un auténtico virtuoso por la pasión de pintar que la ha acompañado a lo largo de su vida. La reiteración temática en varias ocasiones del tema del Guernica, bien en pinturas con esculturas de madera, también en película, la gran etapa de la década del 2000 de los grandes formatos pictóricos, sus carteles, los retratos, las portadas de los discos tan significativos de su gran amigo Mikel Laboa, la ilustración de libros ligados siempre con la literatura, la poesía vasca, en euskera, forman ya parte imprescindible, podríamos decir, de nuestra cultura vasca contemporánea. Besarkada handi bat, un abrazo a toda su familia, en especial a sus hijos y a todos los amigos que compartimos la pasión del arte y disfrutamos con la obra de Zumeta.